Don Jesús Valbuena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El sitio de Valer y la gesta de los últimos de Filipinas es quizá una historia de valor, de patriotismo, de fe católica, de sentido del deber, hasta unas consecuencias casi inimaginables. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda es todo eso y además es una increíble historia de supervivencia, de apego a la vida, de astucia y con un final que ninguna película puede superar, que es el reconocimiento totalmente inesperado que recibieron de los dos enemigos contra los que combatieron, ¿no? filipinos y norteamericanos. Pero sí hubo una película que quiso reivindicar ese espíritu, la de 1945. Sin embargo, el revisionismo posterior nos hace conocer otro largometraje de 2016 en el que no se les presentaba exactamente igual como héroes, sino más bien como villanos, timoratos y hasta un tanto delincuentes. ¿no? Sí, bueno, en esta última película el propio guionista y el director declararon que querían hacer un guión pues, antibelicista, antiimperialista. Y, y esa ideología, pues, pues uno la puede percibir claramente durante, durante toda la película. ¿no? Una oportunidad perdida, en mi opinión, para haber contado con un presupuesto extraordinario eh, lo que realmente ocurrió allí, eh, que fue algo que superó cualquier guión ¿no? o cualquier ideología. Pero la prueba de que sí realmente fueron auténticos héroes fue el tratamiento que le dieron sus enemigos. No les trataron como a vencidos, sino como a héroes y les rindieron armas cuando los 33 supervivientes abandonaron el, la iglesia de Valer. Efectivamente. Bueno, 35 si consideramos a, a los, los dos frailes. A los dos frailes, al padre López y Minaya, que estuvieron 10 meses ahí encerrados y que luego permanecieron en Valer, con lo cual los, los últimos de Valer realmente... Pues fueron estos dos frailes, ¿no? eh, lópez y minaya. efectivamente, o sea, el decreto de emilio aguinaldo, el líder de la revolución filipina, en el que deja constancia para la historia del legendario valor de los hijos del Cici de pelayo, pues no deja ninguna duda de que su conducta fue heroica, hasta el punto de ganarse la admiración del enemigo, algo que no tiene precedentes. yo creo que no hay debate ...sobre, sobre el, el, la heroicidad de este destacamento... ...también por parte de los norteamericanos... ¿no? ...en el prólogo del libro... ...cuando lo traducen al inglés de Martín Cerezo... ...el brigadier general norteamericano... ...pues declara, escribe... ...que quien no se sienta llamado a hacer grandes gestas... ...por esta modesta historia de cumplimiento del deber... ...debe tener el corazón de una liebre. ¿no? Sí. Jesús García Quijano era un campesino que labraba las tierras en un pueblecito de Palencia y que se alistó al ejército para librar del servicio militar a su hermano. Cosas que pasaban en aquellos tiempos. Efectivamente, según la ley de quintos, pues eh, uno de cada cinco jóvenes eh, era reclutado y había distintas opciones para librarse del servicio militar en ultramar. O pagar, o pagar, o, o, que o fuera... presentar un sustituto. O presentar un sustituto, efectivamente. En su caso. Fue su hermano mayor, Venancio, quien fue quintado, pero la familia decidió que fuera, que fuera Chus, que era más joven, y allí se embarcó, probablemente sin saber eh, ubicar las Filipinas en un mapa del mundo. ¿no? Y antes de ir a Valer, bueno, pues ya demostró eh, sus capacidades para, para la milicia, porque consiguió tres cruces eh, al mérito militar antes, insisto, de ser destinado a Valer en el año 1898. Y para ella que se fue Chus sin tener ni idea de que en las antípodas del mundo había un trozo de tierra donde ondeaba la bandera española, que era vestigio de lo que quedaba de un glorioso imperio, ni de las comidillas políticas que corrían por la metrópoli. La verdad es que sabía dónde iba. Yo creo que probablemente ni él ni la mayoría de sus compañeros del destacamento pues tenían la cultura general como para entender qué estaba ocurriendo en los mentideros de Madrid o en la geopolítica mundial. ¿no? Eh, se estaba gestando una guerra contra Estados Unidos, un, el nuevo país expansionista. Y, y bueno, el caso es que el destino le, les coloca en un pueblo muy remoto, porque va Valer, una de las razones que explica... Ese asedio durante 11 meses es precisamente la ubicación de Valer, que aunque dista de Manila apenas 200 kilómetros, pero solamente se podía ir o por mar o cruzando la cordillera de la Sierra Madre, que es una selva espesa con multitud de ríos, barrancos y que hacía que desde Manila, caminando, se tardaran semanas en llegar hasta allí. ¿no? Era un lugar donde se desterraba como castigo. Eh, por tanto, la, el aislamiento de Valer hizo que eh, cuando se encierran en la iglesia en junio de 1898 ni siquiera les haya llegado noticia del desastre de Cavite que ha ocurrido el 1 de mayo. Y bueno, pues esa falta de información, ellos eh, se apegan a, a la defensa a esperar refuerzos y, y así comienza el asedio que lógicamente ninguno pensaba que se iba a prolongar durante tantísimos meses. ¿no? azorín escribió que los héroes de valer escribieron la página más brillante que desde el sitio de numancia había conocido el heroísmo español. realmente cree usted que es así? probablemente no haya un episodio bélico eh, Primero, tan prolongado como, como la serie de Valer, 337 días, eh, con, sobreviviendo unas condiciones que yo trato de dar cuenta detallada en el libro, pero que realmente fueron, fueron infrahumanas. ¿no? Eh, allí quedaron enterrados 19 cadáveres en apenas 300 metros cuadrados. Eh, la epidemia del beriberi, eh, que estuvo a punto de acabar con todos ellos. Eh, pues hacía que, que se sortearan el, el lugar donde cada uno quería ser enterrado, ¿no? lo que llamaban las expediciones al otro mundo. Y cuando en París se está firmando el tratado de paz entre España y Estados Unidos, pues se produce lo que yo en el libro llamo la última conquista del imperio español, cronológicamente hablando al menos, por la que se deciden a, a atacar, a pasar al ataque, porque si no la enfermedad va a acabar con todos y en una salida a plena luz del día incendian todos los alrededores de la iglesia, eh, retrasan la, las trincheras tagalas hasta casi 500 metros y eso les permite pues, abrir las puertas eh, por el lado este, puesto que los filipinos solamente han quedado eh, al lado oeste, pueden salir al exterior, tomar el sol, hacerse con, con tallos y, y, y naranjas que había en los alrededores de la iglesia. Y bueno, de los 19 fallecidos, 15 fueron por enfermedad, solamente dos por disparos enemigos y otros dos que son fusilados por deserción justo la última noche, antes de que se decidan a capitular la mañana del 2 de junio de 1899. Este libro no es solo la historia de los héroes de Valer ni del Cabo García Quijano. Es un repaso a la historia de España, a la presencia española en Filipinas y también recupera usted la figura de algún destacado personaje, como es el caso del doctor José Rizal, un auténtico patriota español mal entendido por esa metrópoli alejada y que no sabía lo que ocurría en sus territorios de ultramar y que fue injustamente fusilado por el general la Vieja. Efectivamente, fue pues, sentenciado de antemano, acusado de ser el líder intelectual del Katipunan, algo que no era cierto, puesto que él era claramente un autonomista, él, él pedía mayor protagonismo de Filipinas en las cortes eh, españolas, pero cuando es apresado en Barcelona eh, y devuelto a Manila para ser juzgado y fusilado en diciembre del 96, él está... Porque así lo ha pedido, de camino a Cuba, para servir en el ejército español como médico. Y bueno, probablemente lo que digo en el libro es que sin el fusilamiento de Rizal, que hubiera sido un intermediador entre la metrópoli y las fuerzas independentistas, pues quizá la guerra hubiera tomado otros derroteros. Desde luego, la historia dice que se convirtió en el mártir que tanto necesitaban y, 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 y trabajaban por ello el, el Catipunan. ¿no? andrés bonifacio y después emilio aguinaldo y le tengo una profunda simpatía a josé rizal eh, alguien que es capaz de escribir apenas unas horas antes de ser fusilado ese poema de mi último, mi último adiós Dios. pues sin duda debe ser alguien pues muy, muy especial ¿no? y bueno efectivamente es desconocida su obra en, en españa y he querido dedicarle un capítulo Unamuno dijo: Dios y España perdonarán a los que hicieron lo que hicieron sin saber lo que hacían. Y se refería claramente a esa ejecución de José Rizal. Mm. Realmente, nuestro país ha pedido perdón por aquello, ha lamentado ese gravísimo error, confundiéndole con mm. un filibustero, con un activista del Katipunan, mm. y siendo ejecutado, cuando en realidad lo único que defendiera era que Filipinas fuera una provincia más de la corona española. Efectivamente. Bueno, eh, la administración española buscaba un chivo expiatorio, buscaba eh, dar un golpe de efecto eh, a, la, a la insurrección en Filipinas y de manera errónea, pues interpretó que fusilando a Rizal probablemente la revuelta iba a ser sofocada. Ocurrió todo lo contrario. ¿no? ¿Conocemos los españoles realmente nuestra historia? Nuestra historia en general, en general <laughs> nuestro pasado glorioso, gestas como la de los últimos de Filipinas o tantas otras. Bueno, yo creo que no que, que faltan consensos sobre cosas que están ya muy demostradas y que son parte no de la historia de España, de la historia universal, porque el descubrimiento de América no es historia española, es historia universal, o la primera circunnavegación, no. Es que que hubo se... un momento en que España era el eje del mundo. Efectivamente, bueno, la Hispanidad es parte de la historia universal, eh, la circunnavegación, como decía, el tornaviaje, En fin, hay tantas eh, partes de la historia de España que son parte de la historia universal que yo no alcanzo a entender porque hay que poner en cuestión eh, hechos universales que, que, que han condicionado el destino de la humanidad. ¿no? Se dibujó el mapa del mundo en dos ocasiones eh, un nuevo mapa, ¿no? tanto en el descubrimiento de América como en la primera circunnavegación, que no se conocía el, el Pacífico, como el tornaviaje que produce la primera ruta global. De comercio desde China, la NAO de la China, a través de Manila, Acapulco, Cancún, Cancún, Filipinas con América, que supone una de las primeras rutas comerciales. Mm. Pero ese mapa que dibujó España da la impresión de que ahora hay algunos interesados en borrarlo. ¿no? ¿Qué le parece que la nueva ley CELA diga que los estudiantes no tienen por qué estudiar, por ejemplo, a los reyes católicos? Pues que no hay que hacer caso a esa ley y uno no puede comprender el presente sin entender los grandes hechos del pasado, creo que la ideología en el tiempo que vivimos pues nos, nos ciega la vista y que hay que abstraerse un poco de todo eso y combatir la ignorancia, don Javier, que es lo que yo humildemente he tratado de hacer con mi libro, ¿no? porque creo que el sitio de Valer es una página de la historia universal que merece ser conocida y divulgada. No solo por ese hecho de guerra al que me refería antes de 337 días en un asedio militar del que probablemente no hay precedente, ¿no? Sino tampoco hay precedente de una reacción por parte del enemigo eh, tan, tan significativa, ¿no? Una loa al vencido como ese decreto de Emilio Aguinaldo por el que pueden volver a España y tener descendientes, gracias a lo cual. Uno está aquí ¿no? y por eso mi agradecimiento al pueblo filipino es tan, tan genuino. Pero tampoco hay precedentes a que un hecho de guerra haya servido 110 años después para que el gobierno de Filipinas declare unilateralmente un día de amistad con la antigua metrópoli. ¿no? Por todo ello, yo creo que, que conviene que, que este episodio de guerra convertido en un puente para recuperar los lazos de amistad y fraternidad con la Perla del Oriente, que es lo que trato de hacer con el título, ¿no? un guiño a que siempre nos acordamos de, de Cuba, pero, pero Filipinas es la gran olvidada. Pero bueno, que tenemos cinco siglos de memorias compartidas, de, de historia universal con, con ese querido archipiélago, y me alegra profundamente que el asedio de Valer pues haya servido para, para recuperar esa distancia cada vez mayor que nos separaba del, del archipiélago. ¿no? Y en eso estamos, unos cuantos, que ideologías aparte, pues lo que celebramos es que a 16.000 kilómetros de España pues se compartan multitud de palabras, miles de vocablos del idioma de, de, de tagalo, la religión, la música, el sentido del humor, como decía Manuel Eguineche. Y una historia de cinco siglos que no puede ser borrada de un plumazo por mucho que algunos empeñen. ¿no? Se si logra duda si el libro de Jesús Valbuena. Es una magnífica ayuda para que no borremos de un plumazo esa historia. Nos cuenta no solo la historia del bisabuelo Chus, la historia del cabo García Quijano, sino la gesta de los últimos de Filipinas y lo que es parte de nuestra propia historia, la presencia española en Filipinas y todo el legado. Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Barer. Don Jesús Balbuena, muchas gracias por compartir con nosotros la historia del bisabuelo Chus y parte de esa historia que forma parte de nuestras propias vidas. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y no se vayan porque seguimos hablando de Filipinas y de la presencia española. Tras una pequeña pausa, les contamos quién fue conocido como el héroe de Cavite.